special this year? Yes, I am studying English in this year. Separate ing. Studying. Studying. Exactly. It's an extra syllable. Complete. Okay. Yes, I am studying this yesterday. In this yesterday? Okay, oh, every day? What did he say? I repeat, are you studying anything special this year? Okay. Yeah. Yes, I am studying in this year. Studying what? English in this year. English again. Conviction. I am studying English. Studying. Studying. One more time. Am studying in this year. No, me falta Studying inglés. very well. Okay, repeat, último. I am studying English in this year. Fantastic. Copy in the chat, question and answer, please. All right. Okay, very good. Very good, very good, very good. Next. Send. Hello, Charlie. Let's begin with you, Charlie. Yes, teacher. Right? Charlie, are you? I don't know. Wait, 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 wait. So, what's the meaning of send? Okay. What's the meaning of send? What the meaning and What's the meaning of send? what is the meaning? ¿Qué te pregunté? Es que no me acuerdo qué era meaning. What is the meaning? Guys, help. What is meaning? All right, Sandy, you are back. Hello. Ah, Mirin. hello. Huh? Mirin, oh, what is the question? The question is, what's meaning? The meaning meaning. in Spanish. I don't remember, sorry. Okay. Okay, so hello, Sandy. Good night. Night. Anyone else? Can you help us? What's meaning? Ya la habíamos visto, por ahí la teníamos. Es que lo estoy buscando, no tengo mi vocabulario. Tal vez sea porque no fue palabra de actos, de episodios. Fue palabra además de como didáctica. Nadie la Es tiene, que ¿verdad? yo entiendo que meaning es como, o sea, yo lo tengo en, de hecho, en mi vocabulario como significado, Ahí meaning. está, ahí está. Ah, sí. Meaning es significado. Ah. Entonces, si lo tenías. Sí, pero no lo tengo como palabra, como bien dice. Lo tengo en el título de mi glosario, como words, meaning, y ya lo tengo como, sí, Pues como eso. O sea, esa es tu referencia más importante. Toda tu entonces, columna se basa en en meaning. meaning, exactamente. Exactamente. So, what's the meaning of send?
What? What's the meaning of sin? ¿Cuál es el significado de enviar? ¿De ¿Dicen? Ajá. enviar? Pues enviar. Esa era la respuesta que estaba buscando. Ah, pero en español, entonces. Exacto. Ah, ok. Dije, pues, no tenía como que las veía. ¿Es una pregunta o que le conteste esa pregunta en inglés? No entendí. ¿Cuál es el significado de enviar? Exacto. ¿Cuál es el significado de enviar o cuál es el significado de send? Right. Okay. So, send, I send every day. And in this moment, Charlie. O sea, ahí sé. In this moment, I every day I send. This is a routine. ¿No? In this Ah, moment. okay, in this moment, I standing. Incomplete. Check I your am. formula. Oh, Ah. I am standing. I am sending. Is In this correct. moment. Excellent. So, sending. Where are you? Lines. Send. Okay. No puedo. Charlie, are you sending WhatsApps to your friends in this moment? Sorry, teacher, repeat question, please. Yes. Are you sending WhatsApps to your friends in this moment? Okay. Yes, I sending. So WhatsApp every day. Incorrect. Every day is not similar to this moment. Okay. Every day is Formula 2. Do you see? And this moment is Formula 3. Okay. Every day is a simple verb. And in this moment is ing. Okay. So my question is, So, and yes, are I. you sending WhatsApps to your friends in this moment? Okay, a ver si entiendo. Are you sending to WhatsApp in this friend, in this moment, or in Again, again, your again. friend? Okay, one more time. Okay. Are you sending WhatsApps Okay. to your friends? Direction to your friends. In this moment, ¿qué te Listo. pregunté? Si estoy enviando WhatsApp a mis amigos en este momento. Much better. Exactly. Pues que no tendría el to your. No, por eso no hablaba el your friend, to your friend. To Ok. connector for destination. When you send to. Ok. You know, similar to go. I go to. I travel to. And I send to. Ok. No hay. Entonces, no, I am not. Perfect. That's correct. Okay, no, I am not sending WhatsApp to my friend in this moment. Fantastic.
That's correct. I am not sending WhatsApps to my friends in this moment. So, question number two, Charlie. When do you send WhatsApps to your friends? Okay, when do you send WhatsApp to you, To friend? your friends. Okay. I send. No, I sending. What? I am When sent do you? cuando Do you? Fórmula 2. okay. When do you? Not Bueno, are you. ajá, You see the difference? ya, okay, The first question is are you? ajá, The second question is do you? okay. La segunda, Okay. ¿qué significa? Do you send, o sea que sí, o sea, do you, si yo mando WhatsApp a mis amigos, Casi porque te dije when. When do you? ¿cuándo? Ajá. ¿Cuándo mando mensaje a mis amigos? Yes. Ta-da. Ah, pues sí. When do you send WhatsApp to your friends, ¿verdad? Este ya no necesita ING, ¿ya viste? Sí, no, ya cambió la estructura. Exacto. Y todo porque te confías, porque sigues hablando en ING. Está ¿Te bien. acuerdas Eso que está. hablábamos de combinaciones? Eso está bien. Sí, está bien. Precisely. Sí, ya, ok. When do you send WhatsApps to your friends? I send WhatsApp in my, no, I, okay. I send WhatsApp to my friends. Usual. Usually, perfect. Copy the four examples. A ver si me acuerdo de todos, pero bueno, sí. Si no, me corrige, va, teacher. Yes, of course. Gracias. Si entendiste la conversación, te vas a acordar. Sí, creo que sí. Action. Ok. Next. Entonces, vamos. Becca Leo. Leo. Are you back? Y este cheers. Oh, hello. Hello, teacher. Good night. Good night, good night. Pero creí que iba a ser más como clase de para ver en dónde iban, como para aterrizarnos. Híjole, es que vamos encarrerados, No para participar. Okay. Ah, pues puede ser también, justamente. Sí, Sandy y tú necesitamos un review de la semana porque estuvimos viendo esto y estamos ahorita cerrando estas dos, precisamente. El día de mañana vamos a hacer estructuras 5 y 4 y 5, ya para terminar el review. Y ahorita estamos viendo la diferencia entre 3 y 2. Okay, pero sí estoy entendiendo perfecto. Excelente, excelente. Sí, porque hasta practicar. ¿Sí o no? All right, so, Becca, question. What is the meaning? What's the meaning of change? Meaning? Can you repeat? A ver, can you repeat question, please? Sure.
What's the meaning of change? Cambiar. Cambiar. Fantastic. So, every day I change. Every day she changes. But in this moment, I. Changing. Incomplete. I am changing. Exactly. I am changing. That's correct. Change. So, Becca, is your best friend changing her? Home? Is your best friend changing her phone? No, my best friend not changing. Incomplete. Person B ING. Look at the formula. No, she not. Incomplete. Look at the formula. Person, what is necessary in formula 3? Verso, verbo. But what verb in specific? Look at the formula. You can see. Sí. Person. That's the person. Ay, Have. ay, ay, ya sé, ya. She Yes. is. Exactly. She is Negative. not. Perfect. Excellent. Okay. Complete. Is your best friend changing her phone? No, she is changing not your phone. Uh-oh, organization. What is the negative for is? Is not. Exactly. Don't separate. She is not. No, is she is changing. Changing. Negative for is? She is not Is not. Don't separate. change your phone. Change in this moment? Change ink. Exactly. Incomplete. One more time. She is not change ink your phone. My phone? Her phone. Exactly. Again. She is not change ink your her phone. My or her? Her phone. Eliminate your extra information. She is not change ink her phone. Okay. Everything is perfect except the pronunciation for changing. Change ink. Change. Change. Exactly. Again, change. Change. Everybody, pronunciation. Change. 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 Okay. Again, change. Change. Yeah, Change. exactly. Change, not Cheng. Cheng, no. Change. 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 She's not change. Changing. Change in. Together. Changing. Change in. Don't separate. Changing. Changing. Yes, you see? Changing.
Changing. Changing. She's not Changing. changing her form. Yes, that's correct. Please copy that in the chat. Very good. Is your best friend changing her phone? No, she's not changing her phone. That's it. Easy or difficult? The pronunciation is difficult. The pronunciation is difficult. Yeah, but it's not impossible. It's not impossible. Are you sending what's up? Your friends in this moment? Yeah. I'm not sending. Do you send what's up to your friends? I send what's up to my friends usually. Okay. I like it. Like it. Now, only Becca. Copy your example. Next one. Nancy. Tell me, Nancy. Hello, teacher. Hello. Hello, hello. What's the meaning of ask? Ask is pregunta. Fantastic. Then, in this moment, I ask every day, but in this moment, I Repeat, please. Every day I ask. This is my routine. Every day I ask. Sometimes I ask. Usually I ask. And in this moment, Ah, yeah. Asking. incomplete. I. I am asking. Fantastic. Good job. Perfect. And she? None? And she's asking. Excellent. And we? None? We are asking. That's it. Very good. None? Are we asking a lot of questions in the class? No, we are asking much. No. A ver, Okay. repite. Yeah, excellent, excellent, excellent. Are we asking a lot of questions in the class? A ver, según yo me estás preguntando que si nosotros preguntamos, hacemos pocas preguntas, Casi. ¿algo así? ¿Qué significa a lot of? A ver. No. A lot of, All right, Muchas, estamos. ¿no? Exacto, no Muchas, pocas, bueno. muchas. Ah, ok. Entonces, nosotros hacemos muchas preguntas. Exactly. Are we asking? Oh, no, pero no hacemos. Are we asking in this moment?
¿Qué diferencia hay entre hacer preguntas o cómo traducirías? Preguntando, ¿no? Exactamente, estamos preguntando, porque es en este momento. De hecho, es algo que también le quiero observar a Charlie. En tu traducción, Charlie, pusiste les mandas y cuando les mandas, o sea, lo pusiste igual en español. Creo que desde ahí empieza el entender la diferencia entre el verbo en forma simple y el ING. Si los dos los traducen con lo traduces con la misma conjugación, mandar mensajes, mandar mensajes, se vuelve confuso en inglés y siempre usamos el mismo. En vez de cambiar de verbo simple a ING, siempre vamos a usar uno. ¿Me explico? No. Ok, bueno, sí, creo que sí les seguí la línea. O sea, porque yo puse el les mando, ¿no? Ajá, exacto. Les mandas WhatsApp a tus amigos en este momento. Si es en este momento, no dirías les mandas. No, solamente mando mensajes en ese momento. Mando. ¿Por qué no mandando? Ah, o sea, o estoy, ¿no? Estoy mandando. Ahora tiene sentido, ¿no? Ajá, sí. Porque si solamente usas mandas, 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 mandas con todo, es probable que en inglés también solamente digas ask, send, 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 send. El problema idiomático termina siendo el mismo en español. Por ese sentido de el significado en forma simple. Si es en este momento, tendría que ser. Ajá, tienes que editar este. Are you sending WhatsApp to your friends in this moment? La pregunta. Pero ya nada más se la coloco en español, ¿no? Es el problema. Correcto. Sí, porque el inglés estuvo bien ahora, pero lo estás traduciendo mal. Eso quiere decir que no estás conectando español con inglés en su forma compatible. ¿Me explico? Hay ciertas cosas que sí van a ser parecidas. En este nivel se ve justo eso. Lograr traducir de manera compatible. So, are you sending? ¿Cómo traducirías are you sending? Estás mandando, efectivamente. Entonces, Conan, ¿cómo traducirías I ask? Yo pregunto. Yo pregunto, muy bien, ¿y I am asking? Yo estoy preguntando. Ahí está, very good. So, are we asking a lot of questions in class? I'm sorry, teacher. Tenía micro apagado. Okay, repetition. Okay. Yes, Ajá. we are asking a lot of question in the class. Question plural. Questions. Perfect. Ay, me cuesta pronunciar eso. Ajá, a todos al principio. O sea. Okay, ¿lo vuelvo a repetir? Yes, please. Okay, we are asking a Yes. lot of questions in the class. Fantastic. Very good. Copy that in the chat. Question and answer, please. Yes. Becca, tu copia en el chat is your best friend changing. Mira cómo escribí changing aquí. Sí, es que le quería subir y no podía. Oh, Tarde. ok, para ver cómo está. Sí, ahí voy. Ch ING. Quítale la E nada más. Lo demás tú dale. Okay. Changing. También en la pregunta. Pregunta.
Is your best friend changing? Ahí está. That's correct. Gracias. Oh, yeah. Sandy. Sandy Hernandez Rivera. Hello. Hello, Bienvenidos. hello. Bienvenidos. Present. Present. Muy difícil. Of course. Tell me. Oh, okay. Sandy, what's the meaning of bring? Break. Bring. Bring. Traer. Excellent. So bring every day. But in this moment, Printing. correct. Okay. Bring it. Es que, o sea, sería trayendo. Trayendo. Very good. Okay. Very good. So, Cindy, are you bringing good news to the class? Repeat, please, chair. Yes, of course. Are you bringing good news to the class? Yes, I am bringing good news to the class. Fantastic. Very good job. Very, very good. Copy that in the chat. Very, Okay. very good. That's it. I think everyone is ready. Está Becca, está Sandy, Nancy, Charlie, Ale. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Guys, una de las cosas que quería decirles del ING es que algunas palabras, algunos verbos sí se pueden usar en yendo y ando, right? Estoy haciendo, estoy armando, right? Pero otros no. Por ejemplo, have, right? Have no puedes poseer algo por un momento. Si dices estoy teniendo, no estás hablando de posesiones. Es muy poco común usar have en ING. El verbo sí, tal vez, sí se podría decir sí. ¿Estás viendo lo que yo? Are you seeing what I'm seeing? Meet tampoco se puede decir en ING como verbo. Ustedes conocen la palabra meeting, pero ese es junta, reunión. Ese sería un sustantivo, no un verbo. Entonces, este no se podría decir. Right. Finish. Finishing, eso sí quedaría. Ajá. Terminando. Finishing. Como decir, estoy terminando de dar clase. I am finishing. The class, for example, ajá, mantengámoslo simple. I'm finishing the class. Pass. Passing. Esa no se puede decir. Pasar de un examen. Igual de pasar de algo de un lado a otro, ahí sí podría ser pass. Passing. Estoy pasando, no sé, el azúcar. I'm passing the sugar. Right? Learn, por supuesto que se puede como en ING. Estoy aprendiendo. How do you say estoy aprendiendo, Charlie? Estoy aprendiendo.
learning. Excellent. Right. Eso sí se puede decir en ING. Right. Adelante, Sandy, bien. ¿Cómo saber si se puede decir con ING y cuándo no? O sea, no sé si hay como algún, o sea, como algún indicador que lo marque, o sea, con alguna terminación o no sé. El time expression, tu tiempo, es el que determina todo. Si es every day, you know. Ah, el tiempo, o sea, tener. ¿Estás teniendo algo en este momento, por ejemplo? Ah, pero hay o sea, algunas palabras que comentas que no quedan, ¿no? Con ING. A eso me refiero con el ejemplo que te digo. Puedes tener algo de tal forma que digas, estoy teniendo. ¿O en qué contexto dirías estoy teniendo en español? Estoy teniendo un mimiski. Ah, sí. Mimiski. Casi, por ejemplo. Estoy teniendo clase. No sé. Estoy teniendo clase, pero eso sería ¿No? estoy tomando, ¿no? Ah, okay. Porque ahí sí no Sí. diríamos teniendo. Ya. Sería más como está teniendo un. Es que no está tan común. El ejemplo que dijo Charlie no es nada fuera Está de lo teniendo un normal. bochorno. Un bochorno. Ah, ándale, por ejemplo, eso. Ajá. Okay. Un bochorno. Ahí sí se puede decir I am having. Es realmente es muy situacional. Y tú tienes que acomodar tus Okay. verbos, no por regla, sino por situaciones. Por la situación. Okay. Claro, todo el idioma, todo el lenguaje es situacional. Por eso no es la mejor manera de aprender un segundo idioma por medio de reglas, sino que tú acomodes las situaciones que estás diciendo. Sí, okay. I know. Ahí es donde cambia todo, ¿no? Porque pues todas las escuelas enseñan con reglas, con tablas, Claro. con fórmulas, pero así no se puede aprender el idioma. Conversacional, completamente. Sí, totalmente. Nos dimos cuenta. Agree. Sí, me imagino, Entonces, efectivamente. ING es para lo que o sea, estamos teniendo, o sea, en el momento. Claro. Que es justo lo que les pongo siempre de los títulos. In this Okay. moment. Or future plans. Ah, perfecto. Right. Todas las fórmulas tienen abajo su situación contextual. ¿En qué situación usamos cada una de las oraciones? Estamos hablando do, estamos hablando de acciones en general. Estamos en rutinas, posesiones. En una conversación normal, nunca te vas a preguntar cuál es el auxiliar del verbo simple, you know? Eso nunca va a suceder. Nunca. Lo único que te importa es, uy, ¿dónde está el baño? ¿Sabes? That's it. So that's it. Pretty much it. Verb. Write. ING writing. Read. Reading. And watch. Watching. Tada. And that's it. Y eso es una mini lista de todos los que existen, pero son verbos fundamentales que necesitamos aprender de ellos. Tener ya súper en mente. Parte de la revisión. El código era revisar vocabulario que ya hemos visto. Right? Sí, pero. Do you have any question, people? No, teacher. No, teacher. Super cool. Super, super cool. Easy peasy. Good job. To finish the review,
We are going to talk about Formula 4. Which is this one? For number 4 and number 5. ¿Vale? Justamente, precisamente hablando ahorita y aprovechando la transición, si estamos hablando de situaciones, el verbo cambia de acuerdo a qué tipo de conversación estás teniendo. ¿Right? Si estás hablando de presente, ya vimos que hay dos situaciones. Estás hablando de rutinas o la otra es hablando en este momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando el verbo no cambia, pero tienes palabras como can, will, might, que son palabras llamadas auxiliares? Esta lista de palabras que tenemos en la fórmula 4 se combinan con el verbo en español. En inglés van separadas, pero en español van juntas. Por ejemplo, vamos a usar will. Si quiero decir will para hablar de promesas, yo puedo decir, te prometo que voy a ayudarte con tu inglés. O te prometo que te ayudaré con el inglés. Cualquiera de las dos. Esta expresión no está hablando ni de presente. Tal vez estemos hablando de un futuro. ¿Right? Y el verbo cambió en español. En inglés no cambia. Por eso te puse solamente verb. En todas estas. Verb. Verb. And verb. They are simple verbs. Easy as that. Okay. So, I will help you. I will help you. Ah, por cierto, tenemos la palabra help. Nunca vimos la palabra help en los episodios, pero vamos a incluirla, ¿va? Help. Help helps. And helping. Okay. So, te voy a ayudar con tu inglés. I will help you with your English. I copy that in the chat. I will help you with your English. This is a promise from me to you. Ale, promise me something. Something. Promise me something. I will enter in class. I will eliminate enter. En episodio 2 vimos coming. No, todavía no estabas. ¿Cuál? Come in. Es más, lo viste en el video que revisaste de episodio 1. Come in. Okay, entonces ya, I will prom, I know, I will come in class. Come in to class. To class. Connector for destination, to. Okay. I will come in. No, I will come in to class. Perfect. That's right. Copy this in the chat. Nancy, promise me something. I will, how do you say terminar? Finish. I will finish my glossary. Excellent. Copy this in the chat. Sandy, promise me something. I will
Estoy more English. All right, perfect. Copy that in the chat. Charlie, promise me something. Okay, I will promise study. I will promise incorrect. Eliminate promise. I will study. Ajá. Okay, I will study my glossary. Excelente. Este es un error muy común, el I will promise. ¿Qué estás prometiendo? ¿Estudiar o prometer? Estudiar. ¿No? O sea, no decimos voy a prometerte. Right. Pues voy a estudiar. Copy that in the chat. En Beca, promise me something. Estoy pensando, teacher. Y si no Okay. quiero prometer nada. Uy, no, pues. No, 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 eso no existe porque las Fíjense. promesas crean al guerrero. I will Ajá. llegar. Eso, how do you say llegar? How do you say llegar? Help. Arriving, no. Por ahí vas, pero shaguashaguashiaste. Por ahí vas, por ahí vas. Can you help us, guys? How do you say llegar in English? Okay, Sandy. Rich, no, arrive, Awesome pronunciation. arrive. Excellent, Sandy. Arrive. Arrive. Complete the card. I will arrive. Are your class? Oh. Qué bonito es lo bonito. Cuando ven el idioma de forma situacional, se vuelve mucho más sencillo. All right, my people, we finished for today. Excellent class. Thank you for coming. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. All Goodbye. right. Thank you. Descansen. Bye-bye. Bye. I'll see Bye-bye. you. Thank you. Good Have a night. good rest. Good See you night. tomorrow. Descansen mucho. Bye bye.